En estadística nosotros estudiamos las variables, ¿sí? Las variables pueden ser de dos tipos, las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas a su vez pueden ser de dos tipos también. La primera es una discreta y la segunda es una continua. ¿A qué llamamos variable cuantitativa discreta? Les había mencionado que se llama discreta cuando toma valores enteros. Cuando la variable toma valores enteros. Ejemplo de variables enteras, perdón. A ver, el número de hermanos, ¿no? El número de hijos que hay en una familia, el número de celulares que tienen, la edad de la persona. Esos son los ejemplos de variable discreta. Las variables continuas son las que tienen decimales, así de frente, ¿ya? Son las que tienen decimales. ¿Qué variables tienen decimales? Por ejemplo, la talla de una persona. ¿Cuánto mides? Nadie te dice, yo mido 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. No. Si no te dice, tengo, a ver, mido 1,50. Otro 1,30, otro 1,62 y así sucesivamente, ¿no? También hay ejemplos de variables continuas. ¿Se nota la diferencia? Sí. Las discretas, valores enteros, las continuas son las que tienen decimales. En Profesor, las... una pregunta antes que cuando digo dos enteros, tres cuartos, ¿Qué hay? ¿esa es una continua? Claro. No, porque tres cuartos es un decimal. Todo lo que tenga decimales es continuo. La variable cualitativa también puede ser de dos tipos. Una variable nominal, así, nominal, y una variable ordinal. La variable nominal es la que no tiene orden. No tiene orden, así. Y una variable ordinal tiene orden. ¿Qué ejemplo podemos poner en una variable nominal? Por ejemplo, el plato favorito. ¿Qué plato les gusta a ustedes? Unos van a decir escabeche, otros van a decir papa la huancaína, otros un caldo de gallo tierno, por ahí un estofado, bueno, un montón de cosas, ¿no? Ahí no hay un orden, no hay un hecho de que primero te tiene que gustar la papa la huancaína, luego te tiene que gustar un escabeche, luego te tiene que gustar la gelatina, luego te tiene que gustar un helado. No, ¿verdad? No hay un orden. Eso es una variable cualitativa nominal. Primero, no se puede contar, ya saben, ¿eh? Las cualitativas no se pueden contar. Y nominal porque no tiene un orden. La ordinal sí tiene un orden. Por ejemplo, el grado de instrucción. Nosotros decimos primaria completa. En el caso de ustedes tienen primaria completa o secundaria incompleta hasta el momento, ¿no? Inicial, nadie se pasa de inicial, se pasa a secundaria, jamás. ¿Por qué? Porque hay un orden. Igual es en las etapas de la vida. Yo soy primero un bebé, ¿no? Un bebé, luego soy un niño, luego soy un adolescente, luego soy un, no, un púber, luego un adolescente, luego un joven, un adulto. Nadie se pasa de niño a adulto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque tiene que tener un orden. A eso nos llama, no, le nombramos nosotros como una variable cualitativa ordinal. Las variables cuantitativas generalmente se expresan mediante, o oh, perdón, sí, se expresan con gráficos lineales o gráfico de barras. Ojo, las cuantitativas generalmente se van a expresar con gráficos lineales o gráfico de barras. Eso ya les explicamos en RM, si no me equivoco. Y las cualitativas con un gráfico de tortas, ¿ya? Así es como se expresa. Luego vamos a hacer nosotros voy a poner un ejemplo de cómo hacer un cuadro de frecuencia, ¿ya? En el libro deben tener el cuadro de frecuencia, pero yo les voy a ir explicando cada uno. Para hacer un cuadro de frecuencia, miren,
porque nosotros obviamente frecuencia, obviamente a expresar mediante un gráfico todos los datos estadísticos, nosotros tenemos que hacer una tabla de frecuencias o un cuadro de frecuencias. Un cuadro de frecuencias va a tener los siguientes términos. Primero, cuando son variables sin orden, ¿ya? O les llamamos variables sin intervalos. Datos no agrupados, así se llama, ¿ja? Para datos no agrupados y datos agrupados. En los datos no agrupados vamos a tener nosotros la frecuencia absoluta. Miren, FI se llama frecuencia absoluta. Ahí ya, frecuencia absoluta, sí. Que empezar a manejar esos términos. Ya, la frecuencia absoluta, lo voy a poner esto mejor. La frecuencia absoluta es FI. Eso se llama frecuencia absoluta, ¿ya? Que esto lo borramos. La frecuencia absoluta, ¿qué es la frecuencia absoluta? Escuchen bien. Es el conteo de los datos que tenemos. Por ejemplo, si yo digo, a ver, en el salón de cuarto año, me van a decir el número de hermanos que tienen. Uno me va a decir dos, otro me va a decir cero, otro me va a decir uno, otro me va a decir tres, otro me va a decir cuatro, etcétera, ¿ya? Esa es la frecuencia absoluta, es el conteo. Luego viene la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se va a expresar con una H minúscula. Ojo, miren, HI. ¿Eso cómo se lee? Frecuencia relativa. La frecuencia absoluta es el conteo individual de cada dato. La frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. ¿Ya? ¿A qué es igual la frecuencia relativa? Le voy a poner la formulita aquí. HI va a ser igual a la frecuencia absoluta, FI, entre el número total de datos. El número total de datos siempre se simboliza con la letra N. Para expresar la frecuencia relativa, hay que expresarla en porcentaje. Por lo tanto, todo esto se va a multiplicar por el 100%. ¿Está bien? Ojo, cuando se expresa en porcentaje. O si no, en decimal, solamente esto. ¿Sí? Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada. Por acá. Frecuencia absoluta acumulada. Acumulada. La frecuencia absoluta acumulada viene a ser una F mayúscula. Una F mayúscula con una I. Noten la diferencia, frecuencia absoluta con F minúscula. La frecuencia absoluta acumulada con una F mayúscula I. ¿Y en qué consiste? Consiste en ir acumulando datos. En orden, eso sí, es en orden. El primero más el segundo más el tercero más el cuarto, y así sucesivamente. Y finalmente, también tenemos nosotros la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. Cuyo símbolo va a ser una H mayúscula. Profe, ¿y por qué todos tienen I? ¿Qué tiene que ver la I? Chicos, esta letra I minúscula indica posición. ¿Ya? ¿Tiene sulfasiadina? ¿Sulfasiadina de plata? Sí. Hay otro que es. Ya, no hay más. Ya, eso tiene anestesia. Tiene lidocaína. Es mejor que el otro. Ya, a ver. La frecuencia relativa acumulada, les decía, va a ser una H mayúscula. ¿Y en qué va a consistir? En ir acumulando, igual que en el caso anterior, ir acumulando las frecuencias relativas. La letra I significaba posición. Voy a hacer un ejemplito, ¿ya?
Voy a hacer un ejemplo acá rapidito, a ver. Voy a hacer un ejemplo sencillo, pero les voy a dar, ya me falta como los pasos para calcular, ¿no? No, en este caso todavía no, estoy hablando de datos no agrupados, ¿ah? Voy a hacer ejemplo primero de datos no agrupados. A ver. Vamos a poner la variable, ¿ya? Número. A ver, está cuatro hermanos. 0, 1. 0, 1. 2. 3 y 4. Ya, miren. Vamos a trabajar con la variable que sea número de hermanos. ¿Está bien? Aquí vamos a poner número de hermanos. Número de hermanos. Vamos a suponer que en el salón de cuarto año hay personas que no tienen hermanos, otros que tienen un hermano, otros que tienen dos hermanos, otros que tienen tres hermanos y otros más numerosos que sean cuatro hermanos. ¿Está bien? Primero ponemos siempre, chicos, vamos, siempre el dato que voy a obtener es de la frecuencia absoluta. Esta frecuencia absoluta se obtiene porque yo les pregunto, a ver, levanten la mano los que no tienen hermanos. Ah, hay 5. Levanten la mano los que tienen un hermano. 12. Levanten la mano los que tienen dos hermanos. 18. Los que tienen tres hermanos. 10. Los que tienen cuatro hermanos, otra vez 5. Listo. Esto se saca del dato. Esto te va a dar el problema. ¿Ya? Yo voy a hacer mi cuadro de frecuencias. Miren. Primero tengo que sumar. ¿Cuánto es el total? Lo que voy a hacer luego, estoy haciendo de otro color, ¿ya? Negro, a ver. Sumamos todo. ¿Cuánto es el total? Acá ponemos el total. N o el total. ¿Cuánto es? Sumamos. ¿Cuánto sale la suma, chicos? 12 más 18, 30. 50, listo. El total es 50. Ya está. Para este tema sí necesitamos calculadora. Ahora voy a calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? Es la frecuencia absoluta dividida entre el total. O sea, 5 entre 50. ¿Cuánto es? 0,1. Yo me acuerdo todavía la tabla, la división por 50. 12 entre 50. ¿Cuánto es? 0,24. 18 entre 50, 0,36. 10 entre 50, 0,2. 5 entre 50, 0,1. Profe, ¿cómo sabes la tabla de eso? Mentira, yo no me sé. ¿Les enseño el truco? ¿Quieren saber? A ver, profe, ¿sí? ya espera. Sí, pues, profe. Ya, mire, lo que hago yo es a este duplicarlo. 100. Entonces, esto también lo duplico. 10. 10 entre 100, 0,1. 12 lo duplico, 24. Solamente pongo 0,24. 18 lo duplico, 36. 0,36 y así sucesivamente, ¿ya? Cálculo mental. ¿Ya? Eso solamente es con 50, ¿no? Puede ser con 25, con 50, múltiplos de que sean divisores de 100. Ajá, de 100. 20 también puede ser, por ejemplo. Pero yo lo multiplico por 5, eso estoy por 5 y hago lo mismo. Ya. Sumamos todo esto.
ojo al piojo, aquí hay la primera condición. Cuando yo sumo todo esto, esto me debe dar 1,00. No me puede dar 0,9999, no. Tampoco me puede dar 1,001. Tampoco. Tiene que ser sí o sí 1,00000. Si no me da el 1,000, está mal. Yo tengo que hacer algún ajuste y ahí hay criterios para redondear. Luego tengo la frecuencia absoluta acumulada. Díganme, chicos, hasta aquí. ¿Se entiende? Sí, pero... Sí, ¿no? Ya, la frecuencia absoluta acumulada viene a ser la que se va a acumular. Aquí yo tengo el 5. ¿Quién está antes del 5? Nadie. Entonces le pongo solamente el 5. Luego, este señor es el que voy acumulando. Aquí está el 12. ¿Quién está antes del 5? Perro, ¿quién está antes del 12? El 5. O sea, 12 más 5, 17. Ahora tengo que acumular. Aquí hay 18, ¿no? ¿Quién está antes del 18? Está el 5 y el 12. Pero esto yo ya lo sumé acá. Miren, 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 miren acá. Entonces digo, 17 más 18, 35. 35 más 10, 45. 45 más 5, 50. Y otro detalle a tener en cuenta. Siempre, siempre esta N, el total, debe estar aquí en la última frecuencia absoluta. Si eso no ocurre, es que estoy haciendo mal. Me voy a dar cuenta ahí al ojo, no, nada más. Si estos dos son iguales, continúo, estamos haciendo bien. Luego viene la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué cosa es? Solamente es acumular la frecuencia relativa. ¿Está bien? ¿Quién está primero? El 0,1. 0,1 más 0,24 es 0,34. 0,34 más 0,36 es 0,60, ¿no? 70, perdón. 0,70. 0,70 más 0,2, 0,90. 0,90 más 0,1, ¿cuánto es? 1,00. Y ustedes se pueden dar cuenta, igual que en la frecuencia absoluta acumulada, con el total son iguales, lo mismo ocurre con la frecuencia relativa acumulada. Con el total de las relativas también tienen que ser igual. Listo, chicos, ya se acabó. Pero ahora viene la interpretación. Porque esto es solamente sumar, restar, multiplicar, dividir, nada más, facilísimo. Ahora yo quiero saber qué significa, por ejemplo, esto. El 24%. ¿Esto qué cosa es? Esto es H2, miren, ¿ah? Por eso es que le habíamos puesto nosotros HI. A ver, yo quiero que me digan qué significa H2. ¿Qué significa frecuencia absoluta 3? ¿Qué significa H mayúscula 4? Y la frecuencia mayúscula 3. A ver, 2. A ver, es así. ¿Qué significa? ¿Qué significa, a ver, por ejemplo, H2? Este es H2, ¿no? ¿Qué significa? Recuerden que las frecuencias, ya sea las frecuencias relativas, ojo, las frecuencias relativas, ya sean absolutas o acumuladas, ¿sí? Van a expresarse, siempre las frecuencias relativas se expresan en porcentaje. Acá 0,24, este 0,24 equivale a ¿cuánto? 24%. ¿Está bien? Decimos entonces que 24%. Mi variable son número de hermanos del salón de cuarto año, ¿no? O sea, el 24% de alumnos del cuarto año tienen ¿cuántos? Un hermano. Se expresa en función de la variable. Repito, ¿qué significa 24%? Vamos a ir escribiendo, ¿ya? Para que quede ahí en el video y ustedes puedan trabajar. ¿Cómo sería? ¿Cómo se lee? 24%. Siempre en porcentajes, ¿sabes? 24% de los alumnos tienen un hermano. Listo, eso significa H2. Vamos con F3. F es F minúscula, o sea, es frecuencia absoluta.
La frecuencia absoluta 3, ¿quién es? 18, ¿cierto? Entonces ponemos 18. ¿18 qué? 18 alumnos. Tienen, ¿cuántos hermanos? 18 alumnos dos tienen hermanos, dos hermanos. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí. ¿Sí, no? Ya vamos ahora con H4. Ojo, las H se expresan en porcentaje, no se olviden. H4, 1, 2, 3, 4, 0,9 equivale al 90%. ¿Está bien? 90% de los alumnos tienen, ¿cuántos hermanos? Tres hermanos. Ya sabía que iban a decir eso, y es un error común. No, 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 escuchen, esto es acumulada. ¿Sí? Como están acumulando, se dice, ¿desde dónde hasta dónde? ¿Están acumulando desde dónde? ¿Desde cero hasta dónde? Hasta tres. Entonces, 90% de los alumnos tienen de cero a tres hermanos. Ojo, ¿eh? Están acumulando, recuerden eso. Cuando acumulan, acumulan desde el principio. Entonces, desde el principio es desde cero hasta tres. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende? Sí, profe. A ver, vamos con la frecuencia absoluta acumulada 2. ¿Cuánto es? 17. ¿17 qué? Alumnos. 17 alumnos tienen. Alumnos tienen. De 0 a 1. 0 a 1, hermano. Ajá, tienen de 0 a 1. A 1, hermanos. Ajá. Muy bien. ¿Se entendió? Y acá, ¿por qué no salió la H? La H está acá, ¿no? Ya, bueno, acá también, hermano, ya. Sí se entiende, ¿no? Ahora, ¿cómo se grafica? Porque eso hay que expresarlo también en gráfico. Aquí voy a hacer un gráfico chiquitito nada más, ¿ya? Yo puedo hacerlo en dos tipos de gráfico, en lineal o en barras. Primero voy a tomar el lineal. A ver, aquí vamos a poner este de un hermano. Aquí ponemos un hermano, cero, acá está cero hermanos, ¿no? 0, 1, 2, 3 y 4 hermanos. De cero hermanos, ¿cuántos son? Son 5, dice. Entonces, aquí va a ser 5. Aquí hay el primer punto. De un hermano hay 12, de un hermano hay 12, más o menos debe estar por acá. Sería, ¿no? Así que ustedes en su cuaderno cuadriculado, pues les va a salir bien bonito. Así, ya. Esto es 5, esto es 12. De dos hermanos hay 18, uf, eso está por acá todavía, ¿no? Vamos a suponer que esté 18. Y en el punto. Ya, ahí está. 18. Luego de tres hermanos son 10. 10 debe estar por acá aproximadamente. 10. Entonces esto lo hacemos así. Esto es 10. Recuerden que esto está 10. Entre 5 y 2 está el 10. Y finalmente de cuatro hermanos hay otra vez 5, ¿no? Esto vendría otra vez por acá. ¿Cuáles son los puntos? Yo tengo que buscar los puntos. Mira, este es un punto. Este es otro punto. Este. Este. Y este. ¿Verdad? Entonces, mi gráfico lineal va a ser de esta forma. Parte de 5 a 12. De 12. De 12 va a 18. De 18 baja a 10. De 10 va a ¿dónde? A 5. Este es mi gráfico lineal. ¿Cómo sería un gráfico de barras? Un gráfico de barras sería de esta forma. Veamos. Ya.
más grandecito a mi pizarra virtual, digital. Porque no puedo, a ver qué pasó. Yo soy más grande. Y ahora sí. Y quiero hacer mi gráfico de barras. Miren, ¿eh? Dice de, yo pongo de 0, hermanos, hay 5. Acá le pongo. Esto es 5. Luego de un hermano hay 12, dice, más grandecito, ¿no? Si ustedes se fijan, no están pegados, ¿ah? ¿Eh? Cuando nosotros hacemos variables agrupadas o con datos agrupados, ahí vamos a unir. Luego de tres hermanos, no, de dos hermanos son 18, o sea, más grande. En la, en el mundo empresarial, así es como se expresan los resultados de ventas, de ingresos, etcétera, ¿ya? De tres hermanos hay 10, esto es 12, por acá va a estar 10, ¿no? Que es menor. ¿Qué le ha pasado a esto? Y finalmente tenemos otro dato de cuánto? De cuatro hermanos, que es 5, igual que este, ¿no? Sí. Ya está. Ahora nosotros le vamos a poner varias. Esto es de 0 hermanos. Esto es de 1 hermano. Esto es de 2. Esto es de 3. Y esto es de 4. Aquí, ¿cuánto era? Acá era de 5, ¿no? ¿Esto era cuánto? 12, ¿verdad? Si no me equivoco, 12. Este de acá era 18. Esto era 10, ¿no? Finalmente dice que también era 5. No parece 5. Ya, listo. Este es gráfico de barras, esto es gráfico lineal. Incluso, miren, de la gráfica de barras se puede obtener la lineal. ¿Cómo se hace? Se agarra este punto de intersección, los puntos de intersección, los puntos de intersección, se unen así, y ya está. ¿Se entiende, chicos? Sí, chicos, profesor. Sí, ¿no? Muy bien. Esta es la clase del día de hoy. No van a llevar tarea. Yo quiero que todo lo que les he explicado ahora lo vayan a hacer en su cuaderno, tomarle una foto y subirme. ¿Ya? Ojo. Profesor, ¿copiar esto? O sea, eso. Sí, eso. Ajá. Es un premio para todos los que han entrado a clases. Los que no han entrado, sí, ni les digan, ¿eh? Sí. La tarea, no sé, le dicen. ¿Ya? Van a ver cómo van a hacer este libro. Ahí los jalamos. ¿Ya? Muy bien, chicos. La próxima clase. Lo que hice, ¿verdad? Ya. ¿Otra vez? Sí.